Seguimos aquí en DH Festival en busca de alguien que me pueda contar alguna cosita. Vamos a ver si encuentro alguna víctima. Hola, buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Cisco y Lidia. ¿Cuántos años lleváis en esto? Meses, poquito. Es la primera coreo que hacemos como pareja y la primera vez que nos ponemos en serio. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien organizado, el sitio muy chulo. Bien. Nos han acogido muy bien. Bueno, pues desde Noctámbulos TV os deseamos muchísima suerte, que sigáis con vuestro arte, con vuestro baile, con vuestro ritmo y que os vaya muy, muy bien. Muchas gracias. Vale, gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. ¿Vuestros nombres? Carolina y Verónica. ¿Qué tal? ¿Vuestro tipo de baile cuál es? Solo bailamos salsa, estilo chica. Yo llevo como 4 o 5 añitos y ella lleva un poco menos. ¿Dónde se encuentra el sitio donde vosotros ensayáis? Somos de Huelva. Damos clase en Huelva. Vale, estupendo. Pues nada, pues deseo muchísima suerte, que vaya muy bien y disfrutéis muchísimo. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Alfredo. Escucho yo por ahí que tú has ganado algún premio. Ganado pues en concursos nacionales. En concursos nacionales de la comunidad valenciana y eso. Tengo la compañía en Alicante, que la compañía Sabor Dinámico. Pero en este caso solo hemos podido venir una pareja. Bueno, ¿y qué me puedes tú contar sobre la experiencia de aquí de DH Festival? Pues la experiencia espectacular, el ambiente andaluz me gusta un montón, o sea, la gente es muy amable. Y el congreso, pues una pasada, los talleres súper llenos todos. ¿Qué tipo de baile es el que tú realizas? Nosotros hacemos salsa fusión con funky. ¿Tenéis alguna academia propia? Vaya, 4x4 Dance. En Mairena de la Jarafe, aquí con mi compañera de baile. ¿Cómo es tu nombre? Sarai. ¿Y qué tal la experiencia de DH Festival? Como siempre, muy buena. Dime tu nombre. Ernesto. Así me gusta. Ahí va, de 4x4 dan. ¿Y tú qué tipo de baile tú haces? Pues nosotros hemos hecho un tallercito de salsa funky, salsa fusionado, muy guapo, la gente le ha gustado. Y ahora vamos a hacer un show que estrenamos hoy de salsa. Que aquí hay un ambientazo. Aunque nosotros estamos un poco nerviosos, pero hay un ambientazo, luego las fiestas, en los talleres la verdad que muy bien. Así que nada, que para el año que viene, que venga todo el mundo. ¿Qué me han dicho que te haga por ahí? Que si no tienes frío. Un poquito. Por eso estamos calentando. Muy bien. Bueno, la experiencia aquí en DH Festival, ¿qué tal? Muy bien. Ya llevamos unos años viniendo, yo creo que desde el primero. Y muy bien. Lo recomiendas, ¿no? Sí, sí, a todo el mundo. Un saludito para Noctámbulos TV. Muchísimas gracias. ¿Por qué estás aquí esta noche en DH Festival? Ay, porque me habían hablado muy bien del festival y la verdad es que me quedé sorprendida, vamos. ¿Tú bailas? Poquito. ¿Poquito? ¿Vas a alguna academia? Estoy empezando, pero sí. No, bueno, pues espero que sigas aprendiendo y el próximo año te veamos ahí encima del escenario. No, estaré aquí seguro, vamos. Muchísimas gracias por este momento. ¿Nombre? Nerea. Nerea, ¿qué tal ha ido el fin de semana? Pues la verdad es que muy bien, muy contento, porque la gente está respondiendo súper bien. La verdad es que muy, muy, muy bien. ¿Tú también te dedicas al baile? Sí, también, profesionalmente. ¿Y qué tal? Muy bien, la verdad es que muy bien. Dedicándome a esto menos, pero bailando desde chiquitita. Bueno, pues muchísimas gracias por este ratito. ¿Nombre? Nani. Nani, esta noche, ¿por qué está usted aquí en DH Festival? Porque mi hermano es el que hace el evento y como yo no puedo bailar como ellos y me encanta, pues aquí estoy. Ah, ¿qué le puede decir usted a la audiencia de Noctámbulos TV el por qué venir aquí? Pues porque merece la pena el esfuerzo que hacen las personas para aprender a este baile que está de moda y después que el espectáculo es sensacional. El espectáculo tremendo, la convivencia, la unidad, el compromiso de la gente por la amistad y por el baile. Bueno, pues muchísimas gracias por este ratito. A vosotros. Hasta luego. ¿Por qué estás aquí esta noche en DH Festival? Porque me gusta mucho el baile. ¿Te dedicas a ello, bailar? Hobby, como hobby. ¿Llevas aquí todo el día? Llevo todo el día y anoche estuve en la Rosa Negra. ¿Y qué te parece la experiencia?
explosiva. Nosotros llevamos un campeonato de bachata, es a nivel internacional, pero lo que es el campeonato a nivel general en España. ¿Cuántos años llevas dedicándote a este mundo? Como campeonato, el año pasado fue la primera vez. ¿Llevas todos estos años viniendo a DH Festival? No, todos los años no, llevo este creo que es mi tercer año. Y particularmente súper contento y sintiéndome como uno más, la verdad. Solo basta darse una vueltecita aquí, 15 minutos, y creo que lo demás sobra. El ambiente magnífico, la organización estupenda, un nivelazo tanto de artistas como de compañeros, digno de ver y de disfrutarlo. Animarse que no merece mucho la pena.